Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la sala de teoría económica. Y en esta ocasión vamos a seguir con las variables macroeconómicas hablando de lo que sería la renta nacional. Bueno, la renta nacional, evidentemente, es una variable macroeconómica que tiene una vinculación con el producto nacional, existe una equiparación en valores y podemos decir que es el equivalente al producto nacional neto a coste de factores. Recordad que había una diferencia entre coste de factores y precio de mercado. Coste de factores sería según sale franco fábrica y a precio del mercado habría que meter los impuestos indirectos y las subvenciones que el Estado daba a las empresas. Entonces, el producto nacional neto a coste de factores es el equivalente a la renta nacional. ¿Qué elementos están dentro de lo que se llama renta nacional? Por un lado, los sueldos y salarios de los trabajadores, los alquileres, los intereses de capital y los beneficios de las empresas. Estos son los cuatro elementos que están incluidos dentro de lo que son la renta nacional de un país. Esta renta nacional puede pasar a estudiarse como renta nacional disponible, que sería si a la renta nacional le quitamos una serie de elementos, que serían los beneficios no distribuidos de las empresas, que son aquella parte de los beneficios que quedan dentro de las organizaciones empresariales y que no se distribuyen a los accionistas y que quedan, bueno, pues como remanente para cualquier posible evento o quebranto que la empresa pudiese tener. Los impuestos directos pagados por las empresas y los trabajadores, como pueden ser impuestos sobre la renta de personas físicas o impuestos sobre beneficios, las cotizaciones a la seguridad social que también pagan las empresas y los trabajadores, que de hecho es algo que carece mucho los costes laborales para las empresas y que debería de reducirse si queremos que se mejore el nivel de contratación de las empresas. Y luego hay que sumarle las transacciones que el Estado hace a los agentes económicos, transacciones que pueden ser para economías domésticas o para las empresas. Una vez que tenemos analizado lo que es la renta nacional disponible, que sería la renta, como su nombre indica, que todos los agentes económicos de un país tienen a su disposición para poder satisfacer sus necesidades, podemos hablar de otro elemento que es muy utilizado para elaborar rankings de países, que se llama la renta per cápita o renta por habitante, que solo es el cociente entre la renta nacional que existe en ese país y el número de habitantes. ¿Qué problemas tiene? Bueno, pues inicialmente es que es una media y como todas las medias, no sabemos si el dato está muy disperso, está muy concentrado. Si yo tengo que tener un equipo de baloncesto que tiene una media de altura de 2.00 y sus 5 miembros miden exactamente 2.00 y digo que hay otro equipo B cuya media de estatura es 2.00 pero sus jugadores miden 1.70, 1.70, 2.00, 2.30 y 2.30, la media seguiría siendo 2.00 también, pero evidentemente la distribución no sería igualitaria. Luego, la renta per cápita como medidor del grado de desarrollo de un país es, digamos, un elemento poco fiable, igual que cuando hablamos de un producto interno bruto de un país, ¿no? O deben utilizarse otra serie de indicadores porque aquí no se mide pues, la distribución, si la distribución que aparecería con una campana de Gauss es muy apuntada o tiene una distribución mucho más achatada, con lo que los datos estarían mucho más dispersos. Esto es interesante para conocer, bueno, pues, algunos errores de estimadores que se utilizan actualmente para medir los rankings de países. La renta se puede analizar desde dos puntos de vista. La distribución espacial de la renta, que sería conocer, bueno, pues cómo se reparte por territorios, por ayuntamientos, por comunidades autónomas en el caso de España, por países en el caso de la Unión Europea o por regiones específicas. De hecho, esto es un instrumento que se utiliza para que la Unión Europea distribuyese fondos de cohesión y fondos estructurales de manera que las zonas que eran objetivo 1, que eran aquellas que tenían una renta per cápita inferior al 90% de la media de la Unión Europea, recibiesen fondos con el fin de llegar
a acercarse a la media o a las que iban en el tren de cabeza. Bueno, el problema es que en comunidades como Asturias, durante más de 20 años estuvieron llegando estos fondos de cohesión, fondos estructurales, fondos de la formación, o fondos de lo que fuese, y la brecha no se llegó a reducir. Claro, en el momento en que entraron los países del este, ¿qué ocurre? Que si estábamos en una situación en la que, por ejemplo, la renta per cápita de Asturias era de 85, que era evidentemente inferior al 90% de la de la Unión Europea, que vamos a considerar como 100. Con la entrada de los países de la Unión Europea, del Este, en la Unión Europea, esta renta per cápita, en vez de ser 100, pues, por ejemplo, bajó a 90. Con lo que la de Asturias, que era 85, iba a ser superior al 90% de la media de la Unión Europea con los países del Este. ¿Qué implica? Que los fondos estructurales y de cohesión que venían hacia Asturias, pues, se van a ir hacia los países del Este, y ahora a ver cómo llegamos a superar la brecha esta que tenemos con la parte avanzada de Europa. Problema bastante importante y que algunas personas tendrán que justificar qué se hizo con esos fondos que estuvieron llegando durante más de dos décadas a nuestra comunidad. Pero bueno, son problemas políticos, temas políticos sociales, y que habría que enunciar o analizar, pues, en un periodo de tiempo relativamente corto. Y la última forma de analizar la distribución de la renta es lo que se llama distribución personal de la renta, que se implica conocer cuál es el reparto de la renta per cápita entre los ciudadanos de un país. Para eso se utiliza una gráfica que se llama la curva de Lorenz. Aquí estaría el porcentaje de población y aquí estaría el porcentaje de renta. Bueno, pues la equidistribución estaría sobre la bisectriz, sobre la red de 45 grados, que indicaría que cada porcentaje de población tiene exactamente el mismo porcentaje de renta. O sea, a cada 10% de la población le correspondería, por ejemplo, el 10% de la renta. Generalmente, la curva de Lorenz tiene una forma así. Sería la curva de Lorenz. Quiere decir que cuanto mayor sea la separación de la curva real de Lorenz con el eje de la bisectriz, mayor dispersión y mayor polarización y mayor diferencia habría entre ricos y pobres. Por ejemplo, el caso de Suecia sería algo así, y el caso de España sería algo así. Lo que nos indica que la diferencia de distribución entre Suecia, distribución de renta, distribución personal de la renta entre Suecia y España, es bastante clara y evidente. Que es algo que nos deja ver que utilizar la renta per cápita como medidor del grado de desarrollo, del grado de evolución de una economía, es algo bastante malo. Bueno, como veis, dimos unos cuantos brochazos para analizar un poquitín lo que significaba la renta nacional, la renta per cápita, la distribución personal y la distribución espacial de la renta, dejando también en claro algunos problemas y algunos condicionantes y algunos fallos de actuación que se produjeron en algún tipo de ayudas y subvenciones, o el uso de algún tipo de ayudas y subvenciones. Y como siempre, agradeciendo vuestra presencia, me despido hasta la siguiente ocasión. Muchas gracias.